Okay, hello, hello. 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 Hi, class. Hi. Hello, okay. It's 7 o'clock Hello. already. Ya son las 7 en punto. Vamos a dar inicio con nuestra clase. Okay, welcome back. It's nice to see you. Veamos cuántos allá tenemos. 10, 10. Nos hacen falta todavía un poquito. Como 5 estudiantes más, ¿ok? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Was it good? Bad? What can you tell? Tired. ¿Cómo estuvo? Tired. Ok. ¿Y el resto? ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo bien? ¿Cómo estuvo su Tuesday? How was your Tuesday? Bien, gracias a Dios. It was good, very nice hearing that. Bien, vamos a mostrar de qué se trata la clase de ahora. But let me ask you, ¿qué vimos ayer? ¿De qué fue nuestra introducción ayer? What was the topic from yesterday? Class number one, ¿qué aprendimos ayer? How to introduce yourself. How to introduce yourself. ¿Qué expresiones aprendimos? Nice to meet you. Nice to Hello. meet you. Hello and hi. My name is again. What's your last name again? There we go. Okay, What's first your name last and name? last name. There we go. Don't forget to have your cameras on. Cámaras encendidas mientras empezamos. Y también su nombre completo. Creo que sí todos lo tenemos. Nombre completo, okay? So here we go, section number one. Yesterday, we were practicing this. Les muestro lo de ayer. ¿Qué practicamos ayer? This was the topic from yesterday. We were introducing a conversation. I am or I am Jennifer Miller. Este era el tema de ayer. We were covering this conversation between Michael and Jennifer. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's me. Pasa el libro, por favor. Okay. So, who's ready to practice? Let me have four volunteers so I can listen to you and you can practice. Tengamos 4 voluntarios para que practiquemos la conversation, okay? Let me see. Raise your hand if you want to participate. Porque ayer no nos quedó el tiempo suficiente para escucharlos. Así que 4 volunteers right now. Ok, Dalia. ¿Quién más quiere participar con Dalia? Don't worry. Ok, en Fátima Maricel. Ok, Dalia, you are going to play Michael. En Fátima, you are going to play Jennifer. Ok, go please. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, it's Miller. That's all right. Excellent pronunciation, girls. Muy bien, rompimos el hielo con la clase. Muy bien, Dalia en Fátima. 2 more volunteers, please. 2 more volunteers. Okay, I have Glenda and Sally. So, Glenda, you are going to play Michael and Sally, Jennifer. Are you ready? Yes. Okay, go please. Hi, my name is Michael Obra. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller, there we go. I'm sorry, what's your last name
Okay, last name. Great job and great pronunciation, okay? So the topic for today, miren ahora, class number two. We are going to review this topic, possessive adjectives. Vamos a hablar de adjetivos posesivos, possessive adjectives. And this is the topic for class number two. Siempre seguimos en la section number one, it's nice to meet you. Para que tomen nota del tema de la clase número dos, possessive adjectives, okay? So here we go. What are the possessive adjectives? But before, ¿a qué les suena parecido these expressions? ¿A qué lo comparan en Spanish? Possessives. Posesivo. Ah, posesivo. ¿Y qué es un algo posesivo? What is that possessive? Es como parecido a los pronombres. Él, ella, ellos. Ah, por ahí vamos, pero ¿qué tiene que ver con possessive? ¿Qué es algo possessive? What is that? ¿Como algo mío? Ah, ok. Algo que le pertenece a alguien. Ok. Mío, suyo. Y así podemos usar todos los sujetos, right? So, possessive adjectives. Vamos a usar los possessive adjectives para demostrar pertenencia, ok? To show possession. ¿Qué le pertenece a quién? If you go to the platform, there you are going to find a video. Siempre tratamos de ver un ratito el video, explicarlo, para que si ustedes quieren repasar nuevamente este contenido, vayan a la plataforma. Right. Let me go to the platform right now and show you the video, section number one. Here we go. Okay. Ya podemos igual completar el primer ejercicio. Creo que ese tema... Bueno, dejémoslo después de esta clase, los ejercicios de la sección número uno, para que ustedes puedan completarlos. Si tienen inconvenientes, igual, acuérdense, podemos consultar en la clase, podemos consultar en WhatsApp. Right, so possessives, aquí están. Y los que vamos a revisar ahorita son my, your, his, and her. And here we have a conversation. Escuchemos esta conversación, and then we can practice. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Okay, let me make a quick pause here. Y nos estaba diciendo que nosotros podemos usar los possessives cuando queremos. Okay. Se los repito aquí. Aquí está, miren, otra vez. Listen. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, okay, ¿qué dijo? Usamos los possessives cuando queremos expresar la pertenencia. Lo que les estaba diciendo. To express belongings. ¿Qué le pertenece a algo? For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. And her, her name is Nicole. Okay, my name. ¿De quién es el nombre? My name is Jennifer. ¿Es el nombre de? Jennifer. She is saying my. My name is Jennifer. His. His name is Michael. Su nombre es Michael. Le pertenece a un chico. His name is Michael.
Her. Her name is Nicole. Her name is Nicole. ¿De quién es el nombre? De ella. Her name. So, those are the possessive adjectives. Vean algunos ejemplos. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So, let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. Okay, look at some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, let's go to the presentation. Look what we have here. I have the same information. Tengo acá cierta información de los possessive adjectives. In English, we are going to all the time have a subject. Siempre necesitamos tener un sujeto. ¿De quién estamos hablando? And, si se fijan en esa columna, I have this information, que son los pronouns, los pronombres, the subject pronouns. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a comparar con los possessive adjectives. What are the subject pronouns? Look. Ayúdenme a leerlo. Serían I. I. You, he, she, it, we, you, and they. ¿Cómo los conocemos en español? I, you, he, she is, we, you. Day. And they. ¿Y en español cómo serían? Yo, tú, él. Exactly. Ella, eso, nosotros, ustedes. Nosotros, ellos. It's the same information. Fíjense, es la misma información, solo que en inglés. ¿No? Estamos aprendiendo un poco de gramática también del inglés. The examples that we have here. I have a shirt. Mm-hmm. Yo tengo una camisa. Yo. You have a yo. Book. Tengo un libro. Mm-hmm. You have a book. He has a pillow. Tiene una almohada. She has a dog. Ella tiene un perro. Si se fijan, estamos hablando que tiene cada quien. Él o esto. Eso. It has a bone. Probably. Están hablando del perro en este caso. She has a dog. ¿Y qué tiene el perro? It has a bone. Tiene un hueso. We have a bird. Tenemos un pájaro. You have a house. Tú tienes una casa. And they have a car. Okay. So, podemos expresar pertenencias usando el verbo have. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Or we can also use adjectives. In this case, possessive adjectives. For example, look. I have a shirt. Yo tengo una camisa. ¿Y qué puedo decir de mi camisa? My shirt is green. Mi camisa. Aquí ya expreso, miren, pertenencia. Yo mi camisa es verde. Exacto. Mi camisa es verde. Y es como un comentario sobre la camisa. Your book is new. ¿De quién es el libro? Your book. Es nuevo. Es un libro nuevo. Tu libro, right. His pillow
is soft. Acuérdense, he has a pillow. Él tiene una almohada. ¿Qué podemos decir de su almohada? Su almohada, his pillow, is soft. Está suave. She has a dog. ¿Qué puedo decir de su perro? That her dog is small. Que su perro es pequeño. Ya no digo she. I am going to say her. Her dog is small. Its bone is old. Su hueso ya está viejo. Our bird is noisy. Acuérdense, we have a bird. Tenemos un pájaro. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. You have a house. Tú tienes una casa. ¿Qué pasa con su casa? Your house is big. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Su carro es lento. Okay? Her car, their car is slow. So in this case, as you may see, we can use the possessive adjectives to show belonging. Y lo haríamos así. Tell me, Gloria. Hola, gracias. Buenas noches, teacher. Sería entonces sustituir, digamos, en vez del you, el he, el she y cada uno, el I have a book, por decir algo así, sustituir el you por el he, por el she, o sea, ir sustituyendo cada pronombre, sujeto sería, cada sujeto. Exacto. Quizás no sustituirlo, tal vez expresarlo de diferente manera. Es la misma idea. Estamos hablando en el primer ejemplo de la camisa. Solo que yo no digo yo tengo una camisa. Estoy diciendo de quién es la camisa. My shirt. My shirt is green. ¿Ya vieron la diferencia? En el primer ejemplo de subject pronoun dice yo tengo una camisa. Una camisa. Y ya luego lo expreso diciendo que es mía. My shirt is green. Es como mantener la misma idea, solo que ahora ocupo un adjetivo para demostrar pertenencia. Okay? Yes, Dennis, tell me. Dennis, I can't listen to you. Okay, probably he doesn't have a question. Look at the second example. You have a book. Tú tienes un libro, pero no estoy diciendo de quién es el libro. Your book is new. Ahí sí demuestro pertenencia. Tu libro, mi libro, tu libro, su libro, and that's it, right? And how do we practice this? For example, when we give personal information. Cuando usamos y damos la información personal, usamos estos ejemplos. My name is, mi nombre es. What is your hobby? My favorite hobby is. Mi hobby favorito, no el de Gloria, no el de Margarita, no el de Mayra. Digo mi. Mi hobby favorito mi es. Favor. O sea, es mío. Si ya estuviese hablando de que el ¿nombre? Hobby de ella es o su nombre es, puedo usar he or she. Ok. Pongamos ese ejemplo con el nombre. Look. My name is Elena. Is your name Elena? ¿Su nombre es Elena, chicos? Not right. She's not Elena. Pongamos a Gloria. Gloria no se llama Elena, entonces vamos a decir her name is Gloria. Gloria. ¿De quién es el nombre? De ella. In the case of a boy, si hablamos de un chico, de un niño, de un hombre, vamos a utilizar his. De él. His name is Hector. Mío, de ella, de él. What's your name? My name is. What's his name?
Perdón, teacher. Dice Denis que no puede ingresar, que no escucha. Dice que ya ingresó, se salió y todo, pero dice que no escucha nada. Okay, ¿y qué hace? Dice. Veamos cómo le ayudamos. Let me stop here. ¿A dónde lo escribió? Aquí en el chat. Sí, en el chat. ¿Alguien más que tenga el mismo problema, chicos, o no? Y tiene como 5 minutos de estar batallando. Let me see. De repente sí le escucho cortado, pero no sé si es tu inter o es el mío, por eso no había dicho nada. ¿Alguien más que me escuche cortado o si se escucha bien? Yo le escucho fuerte y claro, teacher. Ah, muy bien. Sí, en el caso de que le... Pero sí se corta un poco. Really, vaya. Tal vez, Elizabeth, Aide, cuando les dé ese problema, apaguen la cámara. Tal vez así mejora la señal de internet, porque Zoom es una aplicación que consume muchos datos y muchas veces si la capacidad de internet que no tenemos no es muy fuerte, pues les puede afectar si tienen cámara encendida. ¿Ok? Así que si no escucha bien, puede apagarlo un momento, no se preocupe. Bueno, recomendémosle a Denis que vuelva a instalar. Ok, aprovechemos que pausamos. Vamos a pasar la asistencia. Let me check the attendance list. Ok, possessive adjectives. Mío, suyo. Y ya lo vamos a comparar en un cuadro, ok? Don't worry. Let me see. Ok, Denny dice ok. So here we go. Please say here or present. Alonso Jeremías Polanco. Not right. No, it's not this one. I'm sorry. Este es el otro grupo. Okay. Okay, Alicia Pérez Gavidia. This is the correct one. Alicia Pérez. Present. Excellent. Ana Daley Bonilla. Celi Anabela. Present, teacher. Okay, Dalia Luz Medrano. Present, teacher. Excellent. Denis Iván. Denis Iván Guevara. Fátima Marisela. Present, teacher. Okay, Fátima, thank you. Glenda Flor Rivera. Present. Ok, Glenda Lizeth Guzmán. Present, teacher. Excellent. Gloria Antonia. Gloria Antonia Ortega. Aide Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Héctor Daniel. Present, teacher. Okay, Héctor Daniel. Jenny Elizabeth. Karina Yamilet. Here, teacher. Okay, Karina. Catherine Stefan. I am here. Thank you. Katie Lorena Ochoa. Mayra Patricia. Mayra. Present. Thank you. Reyes Margarita. Present. Thank you. And Wendy Yesenia.
Present. Excellent. So let's continue. Hola, hola, hola. Yo me sacó el sistema, entonces no salió un momento. Gloria. Okay, Gloria. Sí, porque no podía ingresar, me rechazaba, really? Pero ya. ¿Será el internet, Gloria? Quizá, fíjese, porque no me daba nada. Ajá, como que se había quedado intermitente. Quizá fue el internet el que se dio un bajón. Exactly. Saben que a mí también estaba fallando el internet. Pero desde ayer hasta ahora. De ahí nunca me había fallado. Yes. Tell me, Katie. No, no escuchamos, Katie. No sé si solo soy yo. ¿Alguien más no escucha, Kate? No, no se escucha. ¿Verdad que no? No se escucha. No, no se escucha. Not really. Ok, probemos nuevamente, Katie. Bueno, quizá ya no activó el micrófono. Don't worry. So, right now, look at this information. Vamos a comparar ahorita. Le dijimos los personal pronouns y los possessive adjectives. ¿Cuáles son los possessive adjectives? My, your, his, her, it, our, and their. Esos son los possessive adjectives. Y demuestran pertenencia. But before we continue, look at the examples that we have here. What are we going to do right now? Vamos a practicar la estructura my, his, and her. Hay tres que vamos a practicar ahorita. Mío, de él, y de ella. What's your name? My name is. What's your favorite hobby? My favorite hobby is. What is your nickname? ¿Será que tienen un nickname class? ¿O una forma corta de decir su nombre? My nickname is. Or in the case that you don't have a nickname, you can also say, I don't have a nickname. So, ayer no nos quedó tiempo de presentarnos. Entonces vamos a hacer una presentación cortísima, rápida. We are going to say your name in the case. The personal information. Pueden decirme the complete name or the first name and the last name. Tell me about your hobby. ¿Tienen hobbies? What is your hobby? And do you have a nickname? ¿Tienen alguna forma corta de decir su nombre? ¿O algún apodo, nickname? So this is the information. Le doy dos minutitos para que preparen esta información. Your name, your hobby, and your nickname, okay? Name, hobby, and nickname, right? Name, hobby, and nickname. And let me do a quick correction. Voy a hacer una corrección rapidita por acá. Name, hobby, and nickname. And this is the way that you're going to express. La van a expresar tal cual la vemos acá. My name is, my favorite. Repitamos, favorite. Favorite. Favorite hobby. My favorite hobby is. My favorite hobby. Catherine. Catherine and Stephanie, tell me. Tengo una pregunta con respecto al favorite hobby. No se dice my favorite hobby is sleep. ¿Es necesario agregar el to sleep? In this case, yes. Vamos a agregarle el to. Or ing, no. You can say my favorite hobby is sleeping. También se puede ocupar con ing. Ambas formas es correcta. My favorite hobby is sleeping. También podemos decir to sleep. ¿Qué otros hobbies podríamos encontrar? To read. What, TV? Ajá, lleva el to, watch TV. Runner. Running. Ahí sí sería solo running, corriendo. Cuando va con ing, no lleva el to. Listen to music.
To listen to music. ¿Qué más? Nadar, no sé cómo se dice nadar. To swim. Nadar, ahí está. ¿Algo más? What is your hobby? ¿Qué más le gusta hacer en su free time? Alguien que le guste jugar. Okay. Fine time. Okay. Soccer. Cocinar. Do you like to cook? To cook. Ver películas, teacher, sería to watch movie. Yes, that's all right. To watch movie. Y ir a la playa. Teacher, yes, ¿y por qué lleva? Dígame. Perdón, teacher, ¿y por qué siempre lleva tú? Siempre tendría que llevar tú. Sí, fíjense que en este caso es la estructura. Necesitamos ubicar el verbo en forma infinitiva o en su forma base. ¿Saben que los verbos en inglés, la forma correcta o completa es así, agregándole el to? Pero okay, nosotros solo los aprendemos así. Sleep, watch, solo los aprendemos así. Read, watch, run, listen. Pero su forma completa y correcta sería to read. El verbo leer. El verbo nadar. To swim. Solo swim. Okay, and that's it. That's why, por eso. Okay, who's ready? Veamos quién está listo. If not, lo voy a pasar por orden de lista para que no se me quede nadie. Give me your personal information, right? Y así nos conocemos un poquito más. Ya no tuvimos tiempo. Tell me about your name. Tell me about your hobby. And tell me about your nickname. What is a nickname? Nickname es una forma corta muchas veces de decir. For example, quiero ver un nombre por acá. Lorena. ¿Cuál sería la forma corta de decir Lorena? Or the nickname. Lore. Lore, ok. Para las Jennifer. Jenny. Para... ¿Quién más? ¿Quién tiene un nickname or short form? Forma corta de decir su nombre. Who else has a nickname? Let me en see. Mi caso, teacher, me llamo Patricia, me dicen Patty. Ok, Patricia. Her nickname is Patty. Okay, no en mi caso, teacher, me llamo Margarita y me dicen Maggie. Maggie, ok, Maggie. Maggie. Yeah, incluso Maggie ya sería la forma de decirlo en inglés también. Maggie, es bien como Margarita. Ajá. O Daisy. La traducción de Margarita es Daisy. Daisy. Ah, yes. Daisy. Daisy, exactly. Margarita es Daisy. Or Maggie. Maggie, that's all right. So, Daisy. So, that is your nickname. Ese sería su nickname. Here we go, class. No tengan miedo de participar. Empecemos con Alicia. Mi Hi, Alicia. Let me listen to you, Alicia. Hacerlo corto. My name is... Alicia. My friend is hobby is to watch movies. To watch movies. Excellent, Alicia. El otro, si no, no me acuerdo el otro. ¿Y qué si no tenemos nickname? ¿Cómo decimos clase? Miren, aquí está. I don't have a nickname. Si no tienen una forma corta, podemos decir así. I don't have a nickname. ¿Ok? En el caso que tienen nickname, menciónenlo. Y si no, I don't have a nickname. Ok, all right. Alicia to watch movies. ¿Le gusta ver películas? Great. Yes. Excellent. Excellent job, Alicia. Ana. No, I guess she's not here. Celi Anabela. My name is Celia Ayala. My favorite hobby is to running. Okay. I don't have a nickname. You don't have a nickname. You like running?
Really? Yes. Wow. Do you run every day? ¿Corre todos los días, Celi? Sí, voy a aeróbica. Wow. Okay. That is really nice. Y siempre también traten de decirme el nombre que le guste más, que le llamemos. Okay. Mencionen, I am Celi Ayala, me dijo ella. No me dijo, I am Anabela Ayala. So, Celi? Sí, Celi. Okay, great. Dalia, continue, please. My name is Dalia Mendoza. My favorite hobby is to watch TV. Okay. I don't have a nickname. You don't have a nickname. So, Dalia. Dalia Mendoza. Excellent. Fátima Marisela. Hello, my name is Fátima Quevedo. My favorite hobby is to watch TV. To watch TV, okay. My nickname is Fati. Fati, okay. Fati. Excellent, thank you. Glenda Flor. My name is Glenda Flores. My favorite hobby is reels because I don't have a nickname. You don't have a nickname, okay? Glenda Flores. That's all right. Thank you. Glenda Lisette. Hi. Good evening. Hi. Good evening. My name is Glenda Guzman. My favorite hobby is to watch series. Really? And okay. Yes, and my nickname is Glenn. Glenn, what type of series do you like, Glenda? I like the action series. Really, action police series. Police series. Okay, police. Yes. Okay, excellent job. Okay, then we have Gloria Antonia. Go, please, Gloria. Sí, es que no copié la lámina. Aquí está, sí, don't eso. Worry. Sí, Gloria. Gracias. Yeah. My name is Gloria Ortega. Mm-hmm. My favorite hobby is to runner. Okay. My nickname uh-huh. is Gloria. Gloria. Yes. Gloria, sí. I do not have. I do not have. You don't have a nickname. You don't have a nickname. Okay. Thank you, Gloria. Let me Gracias. Just... Thank you. So what is your hobby, Gloria, again? Running. Sí. Okay, running. Yes. Excellent. Yes. Aide Elizabeth, please. Okay. My name is Elizabeth Del Sur. My favorite... hobby is cocinar, no sé cómo se diría. To cook. Yes. To cook, okay. My nickname, Ellie, okay. Thank you, Elizabeth. Hector Daniel, go please. Hi, my name is Hector Martinez. My favorite hobby is study mathematics. I don't have a nickname. Okay, study mathematics. Wow, that's interesting. Are you a teacher, Hector? What? Is a teacher? Is maestro? Are no, you a teacher? No? I am a software developer. Oh, that's why. ¿Escucharon qué es, Hector? Software developer. Wow, por eso le gusta la matemática. Thank you, and interesting. Karina Yamilet. Hi, my name is Karina Guzman. My favorite hobby is missing music. Okay. My nickname is Kari. What is your nickname again? Kari. Kari, okay. Thank you, Karina. Catherine Stephanie. My name is Catherine Romero.
My favorite hobby is spend time with my baby. Okay. And my nickname is Kathy. Kathy. Okay, Kathy. Okay, thank you. Dennis, Iván. Ay, Dennis, yo pensé que no había venido a la clase, pero ahí lo veo. Dennis, are you ready to participate, Dennis? Where is Dennis? Él puso ahí en el chat que lo desinstaló y volvió a instalar y no le funcionó. No. So, ¿qué será, chicos? ¿Alguien que le pueda ayudar ahí? Héctor, tal vez. ¿Alguna idea? Que me le ayuden ahí en chat porque si no, no sé qué podríamos recomendarle. Ok. Let me see. Who was the last one? ¿Quién fue el último en participar? Kathy, right? Me, yes. So, Katie, Lorena, she's not here, right? Is Katie in the class? No. Mayra Patricia, please. Mayra Patricia. Where is Mayra? Okay. Perdón, perdón, que no había activado el audio. Ah, don't worry, don't worry. Go ahead, my name is Mayra Patricia. My favorite hobby is go to the beach. Sería más yeah, okay. A la playa. Go to the beach. Or go to the mountain. Okay. And my nickname is Patty. Patty. And Wendy Yesenia, please. Hi. My name is Wendy Yesenia. My favorite hobby is listen to music. I don't have a nickname. Okay, what type of music, Wendy? ¿Qué tipo then de I music? Then I, oh, ¿qué uh-huh. tipo? Uh-huh. ¿Qué música? Yes, yeah, what type of music? Romantic music, rock music, classic music. All. Oh, okay, all music, that's all right. Interesting. So, that's it. Bien, vean por qué hicimos este ejercicio. Let me ask you, who likes to cook? ¿Quién mencionó my favorite hobby is to cook? Did you pay attention? ¿Prestaron atención? It was a girl, fue una chica que dijo, I like to cook. Not really. Aquí ya no aparece en la cámara, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ok, busquen por ahí. Vamos a ver otra. Les pongo otra prueba. Is Mayra. Ajá. Ok, let me help Denny. Elizabeth. Ok. Sí, Heidi Elizabeth. Sí, it was her. Here we go. Dennis. ¿Qué le podemos recomendar a Dennis, chicos? No sé, no sé. Ya desinstaló, volvió a instalar. Fisher, lo que sucede es que cuando uno se conecta en el celular, ajá, le dice que el audio si lo va a conectar con el Wi-Fi o con datos. Oh, that's desde el celular. Bien, tratemos de ayudarla, Dennis. Okay, who said that? ¿Quién dijo, I like to listen to music? I like listening to music. Who was that? Karin. Ajá. I think Wendy. Patty. Wendy. Who was it? Patty. Patricia. Patricia. Okay, that's all right. Who said, ¿quién dijo, I like running and I go running every day? ¿Quién va a aerobics every day? Celi. Gloria. Celi. Celi. Celi, that's all right. My nickname is Patty. My nickname is Patty. ¿Quién dijo eso? Patricia. What's her name? Her full name. ¿Cuál es su nombre completo?
Mayra. Mayra Patricia. Mayra Patricia, right. Okay. ¿Por qué les digo eso? ¿Saben? Cuando ustedes conozcan a alguien, están escuchando su información, ¿ok? Lo principal es prestar atención. Si yo no recuerdo lo que dijeron todos mis compañeros, ¿qué significa, chicos? ¿Ok? Que no le preste atención, que puede pensar la persona. No le interesa mi información, ¿ok? Entonces es bueno to pay attention, recordar esos detallitos. Number two. Todos se presentaron usando la expresión my name is, ¿ok? Probablemente porque yo los puse así en la presentación, ¿right? ¿De qué otra forma se podrían presentar? I am. Exactly. Yo soy. I am Elena Argueta. My name is. Otro punto. No todos saludaron y dijeron hello, hi. Pero sí la mayoría. Hi, hello. Alguien por ahí incluso me dijo good evening. Saludó con buenas noches. Imagine. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Great pronunciation. Muy buena pronunciación. Y si se fijan, utilizamos lo que vimos en la primera clase. Okay. Basic information. ¿Será como un ejemplo que pueden utilizar también ustedes a la hora de presentarse? My name is, I don't have a nickname, or you can give this basic information, okay? Esta información básica. So, it's time to practice right now. Bye. Let me see. ¿Qué pregunta Glenda? Let me see. Okay, just give me one second. See, Dennis. Okay, so that's why I'm telling you. Necesitamos ir perdiendo un poquito más el miedo y practiquemos ahorita. Last exercise that we have for today. We are going to practice using his and her. His and her. De él y de ella. And for that, we are going to use this question. Look at the question that we have here. What his name? ¿Cuál es su nombre? What's her name? What's her name? ¿Cuál es su nombre? But this is for boys and this is for girls. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? What's his name? And what's her name? Okay. Let's do the practice right now. Les muestro a alguien en la pantalla ahorita y hacemos la pregunta. Okay. You are going to make the question. Here we go. Say hi. ¿Cuál sería la pregunta que utilizaríamos para ella? What his name? What's her name? What's her name? Oh, one more time. What's her name? What's her name? And what's her name, class? Alicia. Demos la respuesta completa. Her name is Alicia. One more time. Her name is Alicia. Is Alicia. Make the question, haga la pregunta, right now. What's her name? One more time. What's her name? What's her name? And what's her name? Oh, you know. And what's her name? Her name is Wendy Yesenia. Wendy, another practice. Make the question, haga la pregunta, please. What's her name? And what's her name? Mayra Patricia. Her name is Mayra Patricia. Acuérdense, her name is Mayra. Her name is
Respuesta completa. Another practice. Otra práctica. Look, I just have two boys in the class. Solo tengo dos chicos en la clase today. Okay. In the case of Hector, make the question, please. Hector. What's his name? And your what's his name? His name is Hector. There we go. What's her name? And what's his name? Okay. Another question. Hagan la pregunta, por favor. Here we go. Right now, make the question. His name is Michael Oda. Make the question, please. Hagan la pregunta. What's her name? Her name is Jennifer Miller. There we go. In the case of the teacher, pregunta para la información de la teacher. What's her name? Elena. Ah, there we go. Elena. That's my name, exactly. So, my name is. ¿Pueden ver la diferencia entre my, his, and her? ¿Sí se ve la diferencia? My, his, and her. ¿Y qué estamos expresando? Pertenencia, ¿ok? Que algo le pertenece a algo. That's why we have these examples. Ahora podemos ya ver más, con más claridad estos ejemplos. Look, our bird is noisy. Nuestro, le pertenece a alguien. So, before we go, look, quiero explicar esto. ¿Por qué tenemos dos veces you? Si fueron curiosos, pudieron observar que tengo you and I have you right here. ¿Por qué creen que aparece dos veces you? Why? Uno en plural y uno en singular. There we go. Excellent job. Uno es para singular y el otro es para plural. Pero, teacher, ¿cómo se distingue cuando es singular y cuando es plural? Depende mucho del contexto. Okay? For example, I can say you are my student. ¿Cuántos estudiantes estoy mencionando acá? Es plural. Tú eres mi estudiante. You are my student. Ah, pero podría decir también you are my students. Plural. Y en este grupo tengo 18 students. Or no, 19, I guess. Creo que son 19. So, ven la diferencia. You are my student. You are my students. Entonces, cuando ya lo pluralizo, se refiere a un grupo de personas. Cuando uso singular, se refiere a ¿cuántas personas? One. So, in this case, ¿cuántas personas tienen un libro? Your book is new. ¿Cuántas creen? One. Just one, probably, in this case. Your house is big. No nos da mucha información, pero en este caso, podríamos decir que más de una persona. Your house is big. Okay. Otra cosa. Another thing. Pronunciation. No quiero que vayan a confundir también el posesivo it's con la forma del verbo to be. For example,
It is. La forma corta es it's, pero el posesivo, en este caso el posesivo sería it. No se le pone el apóstrofe. It is, forma corta, it's. Possessive adjective, it's. Suenan igual, ¿ok? Lo que hace la diferencia es la escritura. It's. En este caso, de eso. Algo le pertenece a algo. O puede ser a un animal, puede ser a un objeto, o puede ser, en el caso, les voy a poner estos ejemplos. Con it, el personal pronoun it, muchas veces saben que también lo podemos usar no solo para animals, no solo para objects, no solo para lugares, también lo podemos usar para personas. ¿Sabían eso? Did you know that? Cuando estamos hablando, digamos, de un baby, it's a baby, y no estoy seguro si este baby it's a boy or a girl, puedo ocupar it, ¿ok? It is a cute baby. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estoy seguro si es niño o niña. También puedo decir, it is a cute baby. Es un bebé muy bonito. Y no está mal decir it. En ese contexto sí se puede usar it. Lo mismo para los animales. Si yo sé que tengo un gato o una gata y estoy seguro de eso, pues puedo ocupar he or she. También se puede ocupar he's my cat. O puedo decir she is my dog. ¿Okay? También se puede ocupar. No solo se ocupa el it. ¿Sí quedó claro esta parte? En el caso de los personal pronouns. Sí. It se puede ocupar también para personas cuando no estoy seguro de si es niño o niña. Se da mucho eso. He. Si estoy seguro que tengo un gato. Si tengo un, en este caso, un perrito y sé que es ella, puedo decir she is my dog. O igual, si no sabemos, tenemos una tortuga y no sé qué es mi tortuga, we can say it. It is a turtle. Es una tortuga, right? And that's it. Así se usan los pronombres. Questions about the topic from today. Preguntas del tema de ahora. Questions about this. Questions, comments, algo que quieran que repitamos. We still have 2 minutes. Tenemos 2 minutos, chicos. If not, you can go to the platform y pueden completar ya el ejercicio 1.4, el 1.4. ¿Qué se trata de lo que vimos ahora? Use the possessive my, your, his or her to complete the blanks. Por ejemplo, miren acá tienen una pregunta. Este es un diálogo entre A y B. ¿Qué pregunta letter A? Hello, what's your name? What's your name? ¿Qué será que responde Antonio? My name is Antonio. ¿O será que está diciendo his name is Antonio? Not no. Right. ¿Por qué no? Porque quien está respondiendo es él mismo. Antonio. So what is he saying? My name is Antonio. Another question. What's her name? Miren acá, preguntan sobre ella. What's her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué respondemos entonces? Her name is Nicole. We are talking about a girl. What his name? What his name?
His name is Michael. Porque hablamos de un chico. So, his name. Y le dan submit. Siempre asegúrense que les aparezca el cheque verde. Si aparece una X, incorrecto. Digamos que ponemos her. Les aparecería así. Incorrecto. Pueden corregir las veces que sea necesario hasta que les aparezcan 25 puntos de 25 o lo que vale el ejercicio. Look, like this. 25 out of 25. Y así van respondiendo estas partes. Mañana vamos a ver esta parte, esta, y concluimos el jueves con esta parte. Ok. So, questions class. Preguntas, comments. Si no, time is over. Thank you so much for coming today, for participating. We are going to continue tomorrow. Okay? Una pregunta, perdón. Ese no, dígame, Gloria. Gracias. Ese ejercicio que acaba de hacer lo tenemos que hacer nosotros en línea. Sí, claro. No. Esos están en la plataforma. Acuérdense que esos son los que son evaluados. La sección 1 tiene 3 ejercicios evaluados. Así que vayan. Ese sería el primero. Exacto. Ok, gracias. Thank you. ¿Bien, clase? Una pregunta, Liz. Dígamelo. ¿Siempre es el mismo código para entrar a las clases, el primero que utilizamos, o todos los días mandan uno diferente? No, el mismísimo. Si el chat pues se hace muy largo y lo pierden, pueden pedirlo nuevamente antes de la clase. Se los enviamos con gusto, ¿ok? Para que les aparezca el enlace, ¿ok? Gracias, Liz. Y esperemos que Denis igual pueda resolver para mañana su problema para que nos pueda escuchar en la clase, ¿ok? Thank you, guys. See you tomorrow. Night. Have a good night. See you tomorrow. See you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.